Si eres del signo de Cáncer, sale la carta del emperador. Es bueno en estos momentos que hagas un examen de conciencia. ¿Qué está pasando contigo y dónde debes poner un poco de orden si eres del signo de Cáncer? La carta del emperador dice, comienza a tomarte todo como un poco más en serio, ¿no? Como un poco más directo. Ya vamos a entrar en la fase de la luna creciente el fin de semana, pero además se aproxima el mes de febrero. Y en este caso, para Cáncer, es importante que sepan que ya las cosas no van a estar estacionadas para ustedes. Se empiezan a concretar, se empiezan a dirigir de otras maneras y se empieza a dar como esos primeros pasos con certeza. Este mes, o lo que queda de mes de enero, ustedes deben tener bien claro qué quieren y con total responsabilidad buscar ese propósito de corto plazo. Como por ejemplo, esta semana yo quiero tener orden en la casa o esta semana voy a limpiar los espacios para que crezca justamente la armonía y tome un poco de velocidad los proyectos que pudieron haber estado un poco lentos o pausados o no se dieron como tú estabas buscando desde que comenzó el año. Ya Mercurio está directo. Ya a partir del mes de febrero tenemos un panorama un poco más libre y en este caso para Cáncer es importante que pongas en una balanza cuáles son tus prioridades. Fíjate, vas a tener que tomar la decisión de con qué me quedo. En el caso de que sea de pareja, me quedo con una pareja, me quedo con la otra, toma la decisión, me quedo con un empleo, hago otro, toma la decisión. Pero por todos lados, si eres del signo de Cáncer, te están diciendo, es tiempo definitivamente de que le des velocidad a tus proyectos. Así que crezca la energía, la responsabilidad, la buena vibra y sobre todo las ganas de hacer las cosas, que es importantísimo para ti. Como la luna comienza su fase creciente este fin de semana, si eres del signo de Cáncer, yo te voy a recomendar que trabajes con el arcángel Miguel, que te va a dar la fortaleza, la energía, el equilibrio y la balanza. Puedes utilizar un splash del arcángel Miguel para limpiar un poco, proteger y tener buena energía y sobre todo tener buena concentración. O si no tienes un splash del arcángel Miguel, puedes trabajar con splash o sahumerios de eucalipto. Cada vez que puedas en tus espacios, en tu oficina, en tu agenda, en tu vehículo y en ti, utiliza este splash o este baño del arcángel Miguel o de eucalipto que te va a dar buena vista. El mensaje para ti, si eres del signo de Cáncer, dice: pon punto final a lo que te inquieta el alma, actúa con determinación y restaura tus pensamientos, porque tu alma busca creatividad. Eso está excelente. Puntualizar.